El sábado 24 de octubre a las 15 horas se llevó a cabo el segundo encuentro de yoga solidario en las instalaciones del Centro de Jubilados. El objetivo era desarrollar una clase habitual pero abierta a todos los vecinos que quisieran participar e interiorizar en esta disciplina milenaria y también como forma de colaborar con el centro. Así es un trabajo que se va haciendo de a poco, no es mágico, así que paso a paso y día a día ir consiguiendo la práctica, sobre todo llegando a lo que tiene que ver más con la filosofía de la práctica. En este caso nos reunimos acá para hablar sobre la práctica que tuvimos el día sábado, que nos juntamos para realizar un acto de beneficio, una práctica de yoga solidario, para el centro, a favor o para el centro de jubilados, en beneficio del centro de jubilados. Lo hacemos todos los años, este es el segundo año que lo podemos realizar. Vienen mis alumnas de Guido, también que son de la Escuela de Deportes de su municipio, y las que pertenecen a Las Armas, que también soy yo quien les dicta las clases. Probablemente se realice allá también algún encuentro, en breve algo vamos a estar armando. Creo que en general Guido se va a armar alguna práctica de yoga solidario también para el centro de jubilados de ellos, que de la misma forma que lo hace el centro que de nosotros va a vivir, el centro de ellos también le cede el espacio. Y les gusta la idea de poder colaborar, de poder ayudar, y bueno, en este caso para que se pueda incrementar, digamos, la cantidad de alumnos y sobre todo ayudar al lugar, ¿no? Al lugar que siempre los centros de jubilados se manejan con las cuotas de socio o con la ayuda que reciben de la gente o de, en este caso, del municipio. Así que en el caso nuestro de acá de Maipú estuvo muy lindo, fue una concurrencia realmente. Yo no me esperaba, no tenía mis colegas, ninguna de las dos pudieron asistir porque las dos tenían un problema de salud, así que bueno, tuve que realizar la práctica sola y eran 30 más o menos, 30 personas que se juntaron de acá de Maipú, de Guido y de Las Armas. Las chicas de La Bardén este año no pudieron concurrir. Y así que bueno, nada, fue una práctica muy linda. Sobre todo porque se pudieron reunir gente, digamos, de distintas edades, de distintas capacidades físicas, y pudimos hacer una práctica integrando a todas y que se conozcan. Después tomamos mate y bueno, se puso, digamos, que en juego la solidaridad de cada una. Había una alcancía. El año pasado nosotros hicimos una práctica de yoga solidaria que fue en beneficio del hogar de ancianos. Entonces llevábamos un alimento no perecedero. Este año cambiamos de institución, como vamos a ir haciéndolo, supongo, a lo largo de cada año que estemos reuniéndonos. Este año fue para el centro de jubilados, porque el centro de jubilados está terminando un salón en la parte de atrás del centro. Entonces quisimos colaborar y bueno, pusimos una alcancía y juntamos una linda suma de dinero, que eso fue destinado al centro. Tesorera de la comisión, Marta Kostiuk, recibió la alcancía con el dinero. Supongo que hasta fin de año, como hacemos siempre, hasta las fiestas, después se cortará y se seguirá en el mes de enero. Ya tendremos nuevos horarios, porque cuando viene el calor modificamos los horarios, porque a las 3 de la tarde realmente es inhumano ir a hacer una práctica de lo que sea. Así que ahora vamos a estar hasta fin de año. Muchísimas gracias. Aprovecho un instante más de tu tiempo, María Inés, para agradecer a la Escuela de Deportes, al subsecretario Nahuel Portilla, que me brindó esta oportunidad y que toda la vida se la voy a agradecer, porque realmente le abrió las puertas no solamente a mí para que yo trabaje, sino también para que un montón de gente, que son muchos, son más o menos 70 personas las que tengo acá en Maipú, que todas esas personas disfruten de una práctica diferente, que se encuentren con ellas mismas y que sobre todo encuentren un aspecto espiritual para salir adelante de un montón de dolencias más allá de las físicas. Así que muchísimas gracias por este espacio, gracias a ustedes porque siempre están presentes. Gracias.